comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Linera, Teniente General, Comandante General de Ejército. Emilio Eduardo Mancera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General. La Argentina venía viviendo situación de extrema violencia, de desaparecidos, de muertos, de torturados, de encarcelados, desde la época de Perón, ¿no? Y antes también, antes. Después, cuando llega Perón, surgen las 3A con López Rega. Pero las 3A era un proyecto que traía el peronismo desde Madrid. López Rega no es el inventor de las 3A, sino que era un proyecto de contención, de represión, de disciplinar a la sociedad. Ya en ese entonces habían muerto, desaparecidos. Las cosas no comienzan en el 76 con la dictadura militar. La dictadura militar y muchas organizaciones parapoliciales, paramilitares, venían desde el 72, 73, la década del 70. En toda sociedad dictatorial, tradicionalmente, los factores de resistencia son el movimiento obrero, la izquierda, los estudiantes, ciertos factores sociales y políticos. Todos esos factores en Argentina, cuando estalla el golpe, estaban prácticamente destruidos o en retroceso, el movimiento obrero, los estudiantes, la izquierda, y entonces se produce un fenómeno único en el mundo. El principal instrumento de la resistencia son las señoras de la tercera edad que buscan a sus hijos desaparecidos. En Argentina esto ya se venía dando, esta política represiva de contención para imponer a través de la doctrina de seguridad nacional un proyecto económico, político, cultural. No es que los militares se volvieron locos y comenzaron a matar gente y a hacer desaparecer gente. No, había un proyecto perfectamente estructurado y hay que tener en cuenta que 80.000 militares latinoamericanos
pasaron por las escuelas de las Américas en Panamá y las academias militares de los Estados Unidos, y después, con el golpe de Estado en Brasil, la Escuela Superior de Guerra de Brasil. Ese es el marco general. Viene el golpe de Estado de Pinochet, con el apoyo del Departamento de Estado, en ese entonces secretario de Estado Henry Kissinger, que es el que financia y apoya el derrocamiento de Salvador Allende. Empezaría diciendo, bueno, que soy Nora Morales de Cortiñas, que pertenezco a las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que tengo mi hijo, uno de mis hijos, detenido desaparecido, Carlos Gustavo Cortiñas, que fue secuestrado y desaparecido el 15 de abril de 1977. Hoy es día de plaza. Bueno, es bueno poder dejar en la memoria las historias de cada familia, de cada madre, poniendo realmente por delante la historia de los desaparecidos y desaparecidas, para ir contando la historia de ellos. Nunca vamos a llegar a contar de los 30.000, como espera el gobierno, a ver saber dónde está la lista de los 30.000, ¿no? Bueno, un jueves, ahora los jueves que hemos vivido, cada uno tuvo su peculiaridad y todo, ¿no? Pero es un día especial donde uno trata de no tener horario con el dentista, con el médico, de no tener horarios para ir a hacer un trámite en el horario de la plaza. Para ir de acá, de Castelar, a la Plaza de Mayo, por ejemplo, hay que contar casi 2 horas de viaje, entre salir de acá, tomar el colectivo, después el tren, después el subterráneo. Entonces, más o menos, otra gente que vive en el centro llega más rápido, pero desde acá son más o menos casi 2 horas. Entonces uno ya se prepara a la mañana, se apura. Yo creo que la plaza fue la mejor terapia que tuvimos, porque era en un momento de mucha desesperación juntarnos, preguntarnos si cada una durante la semana había tenido una respuesta, una novedad, un anuncio. Yo no sé si ustedes tienen memoria, no son muy jóvenes para acordarse, ¿no? Pero había problemas muy serios. Y mi hijo militaba en la universidad. Yo vengo de una familia española, republicana. Había pasado la guerra civil, la guerra mundial, algo conocía. De modo que me parecía correcto que mi hijo estuviera con sus ideales por todo lo que sucedía. Cuando desaparece, no lo podía creer. Pensé que lo soltarían en unos días. ¿Qué había hecho? Pensar nada más. Porque nunca tuvo actividad armada, para nada. Yo creo que nuestros chicos, no solamente mi hija, mi yerno, sino todos las personas que se comprometieron a ese cambio,
No pensaron jamás en la criminalidad de los genocidas, jamás, jamás. A lo sumo pensarían y pensaban que si en algo ellos, para esa gente, violentaban la ley, a lo sumo irían presos. De los primeros años nadie, ninguna familia buscaba muertos. Con los años hubo debate de eso, de bueno, vivos o muertos, ¿no? Y en un momento dijimos, no, vivos o muertos, no, vivos. También hubo debate, ¿no? O sea, cada etapa la consigna fue variando. Aparición con vida fue la primera. Aparición con vida, castigo a los culpables, ¿no es cierto? Buscar el cadáver del hijo, decía yo, nunca, a mí me tienen que decir ellos. Y nunca, yo al menos nunca fui a pedir que me dijeran dónde estaba enterrado, ¿viste? Yo quiero que me respondan qué pasó. Y hasta ahora, si hago habeas corpus otra vez que sigo, quiero que me digan qué pasó con Gustavo, ¿no? Aún con casi ya 40 años. Al día siguiente de la desaparición del secuestro del que se hizo en esta casa, me encontré con dos madres en el comando 1 de Palermo. Desde ese día no nos separamos más y todos los días se incluía una mujer más buscando a sus hijos. Eso pasó el 10 de mayo del 76. En julio del 76 ya éramos 30 familiares y fuimos al comando 1 de Palermo a pedir explicaciones. Y cuando salimos de ahí dijimos, hay que seguir, hasta que decidimos ir al ministerio todas las semanas, porque decían que nos iban a dar las listas. Ahí nos encontramos con muchas madres, entre ellas Azucena. En Argentina no había organismo de derechos humanos. El único que había, que es el más antiguo, es la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es una estructura del Partido Comunista. Nosotros, como Servicio Paz y Justicia, nacimos, bueno, comenzamos en el año 62 desde México, pero la organización continental comenzamos en el año 74. En ese entonces teníamos una pequeña oficinita y ahí comenzaban a llegar mujeres, hombres, preocupados porque había desaparecido un ser querido y no sabían dónde estaba. Todas tenemos unos recuerdos distintos de aquellas épocas, ¿no? Yo, lo tengo en cuanto que era un día que no recuerdo tampoco qué día era, pero que yo tenía que ir a la casa de gobierno porque habían puesto a un capitán para que nos dieran información a los familiares. Y yo había sacado turno. Y cuando yo voy a cruzar la casa de gobierno, habían tres o cuatro señoras ahí en la plaza, ¿no? Frente a la casa de gobierno. Y salgo. Cuando yo salgo, entraba otra señora. Y ahí entonces salgo de la casa de gobierno y esas tres o cuatro señoras que estaban ahí me llaman. Me dicen, ¿qué me habían dicho? Porque sabían que íbamos a buscar información. Y yo le digo lo que... Y se viste, le dice una a otra. Y son todas mentiras, son todas cosas que... Estaban todas indignadas, ¿no? Enseguida ya cruzaron los soldados, siempre con las itacas, ¿viste? Las itacas. Bueno, a que nos fuéramos, que no se podía estar ahí parados. Estábamos en estado de sitio y que no, los grupos no se permitían. Y vinimos hacia
el centro de la plaza, ahí en ese banco de rotonda que está frente a la, al monumento a Belgrano, y la que estaba en el medio vio que pone una bolsita de mercado, una bolsita común, ¿sí? Y saca un tejido. Se pone a tejer. Y dice, allá vienen, porque miraba por encima de mi hombro, ¿no? Dice, allá vienen. Dice, bueno, pero nosotros estamos tomando sol. Y esa era Azucena, que después, bueno, Azucena. Nosotros estamos tomando sol. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia por, para su pueblo. Todos los días había secuestros, todos los días había más desapariciones, más muerte y más necesidad de estar en la calle y haciendo denuncia, ¿no? Cada madre hizo como pudo. Después tenía en mi casa a mi nuera, que era muy compañera, y también ella colaboraba en las cosas de la casa para que yo pudiera salir de la mañana a la noche. Mi marido también, mi marido fue muy activo, muy de llevarnos con su auto para entregar cartas. Todas las noches había que llevar cartas a Clarín, a La Nación, a la prensa. Él con su auto nos cargaba en el auto y nos llevaba, íbamos siempre dos o tres madres. Habíamos quedado en ir, que iba a ver el Te Deum, el primer año de los genocidas, que se cumplía el año el 24 de marzo. Yo me encontré ahí, después con Azucena, que yo sabía que se llamaba Azucena, pero como en ese momento como que yo no la iba a ver más tampoco, ¿no? Porque yo no... ¿Quién pensaba que íbamos a seguir un día y otro, ¿no? Y ya de ahí que ya habíamos quedado en encontrarnos ahí en la plaza frente a Casa Gobierno el 30 de abril. Cuando se llevan a Gustavo, a los poquitos días, a Gustavo se lo llevan el 15 de abril, el 30 las madres empiezan a ir a la plaza, en esos primeros días de mayo. Fuimos un sábado a la mañana, en abril del 77, un sábado a la mañana. No había nadie, la Plaza de Mayo estaba vacía, entonces decidimos ir un día de semana a la hora de los bancos, cuando la gente cruza por Plaza de Mayo, viernes. No nos atendieron, por supuesto. Entonces decidimos hacer una carta y volver a la semana siguiente y entregarla. Un pedido de entrevista a Videla. Volvimos al jueves siguiente a preguntar. Durante 4 o 5 jueves, todos los jueves íbamos a preguntar. No había respuesta, hasta que un jueves aparece Arguindegui y nos recibió a Azucena, a Beatriz Neuhaus, a Azucena Villaflor y a mí. Las tres entramos. Cuando salimos había 60 madres, ya era de noche. Y nos juramentamos no salir de la plaza hasta que no nos dieran explicación. Vamos a ver dónde está y nunca más supe nada. 2 años va a ser. Y todavía no sé dónde está mi hijo. Una persona buena, porque tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan, no nada más. Después nos retiramos. Que el gobierno diga, no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. No sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Bueno, a ver. Mirá, esta foto es la única foto que hay de este grupo así, donde está Alice Domon y donde está una de nuestras queridas madres, acá. Todas las primeras madres. Y donde dábamos la vuelta al principio, alrededor del monumento a Belgrano. Esto es el jueves 8 de septiembre de 1977. Esto es de 1979, que no usábamos pañuelos. A veces se equivocan algunas madres, o nos equivocamos, pero ahí no usábamos. Esta foto, que es del 77, esta foto es cuando empezamos también, acá está como íbamos alrededor del monumento a Belgrano. Esta soy yo acá, y con madres que ya fallecieron, muchas de ellas. Esta también, acá está Enriqueta, acá está Miñone, Chela Miñone. Acá estas son las madres alemanas que venían a la plaza. Acá hay otra madre alemana. Esta es la represión de la época de la dictadura. Bueno, esa es una copia. A ver. Esta. Bueno, acá no, acá hay copia de una de las fotos. Es cuando nos decían, circulen, circulen, decía el policía, y no supo que estaba impulsando una danza sin fin, un círculo de amor sobre la muerte. Estas palabras son de un libro de Matilde Maliboski. Son las madres que están desaparecidas, okay. Esther Bastillo de Careaga, Mari Ponce de Bianco y Azucena Villaflor de Vicenti. Yo quiero decir que hay otras madres desaparecidas que tenían sus hijos presos políticos y que también fueron secuestradas y desaparecidas. Así que bueno, ahora no tenemos las fotos acá, ya las vamos a encontrar. Azucena la conocí en la plaza, nos arrimábamos todas a conversar y enseguida ella, cada semana, traía una carta que hacía en su casa, manuscrita, que era para la iglesia, para mandar al Papa, para llevar a los cuarteles, para llevar a los militares, ya así de manera colectiva. Entonces era ya un accionar que fue lo más positivo, ¿no? Porque sueltas cada una por su lado, no nos hubiera conocido nadie. Nosotros tampoco sabíamos muy bien qué hacer, pero sí las escuchábamos y tratábamos de ver también con el apoyo de las iglesias
a ver cómo podíamos apoyarla. Y se nos fueron cerrando todas las puertas. Hubo dos lugares que siempre estuvieron abiertos. Una es la Facultad Teológica Evangélica, el ICEDET, en la calle Camacuá 282, en Flores, y la Casa de la Santa Cruz, ahí en la calle Carlos Calvo. Yo me incorporé a la actividad militante de la Iglesia Santa Cruz en el sentido de que la iglesia tiene varios sectores, o sea, ocupa una manzana la Santa Cruz, ¿no? Entre la escuela, la parroquia, la iglesia en sí y la parte, digamos, social. El sector donde se reunían las madres y los familiares no era el mismo donde militábamos nosotros, que era, ¿cómo podríamos decir? El sector de la parroquia, la parte que hacía trabajo social en el barrio, digamos, ¿no? Entonces, era una forma de seguir haciendo política en el barrio desde un organismo de masa, más o menos con una cobertura, porque estamos hablando del año 77-78, digamos, ¿no? Entonces, con una cobertura mínimamente que te permitía moverte, qué sé yo, contemplando que ya para ese entonces estaba prácticamente destruida toda forma de organización popular en el país. Después ya empezaban a venir a la plaza personas que venían de afuera, que los hijos que se habían ido al exilio programaban con agencias de periodismo o de derechos humanos, y ya venían a la plaza y nos reuníamos todo clandestinamente, y digo clandestinamente así entre comillitas, ¿no? Porque no sé, nos veían igual. No había nada clandestino durante el terrorismo de Estado. Nos seguían, nos perseguían, por eso se llevaron después a Azucena, a Mari Ponce de Bianco, a Esther Careaga, se las llevaron porque nos pusieron a Astiz para vigilarnos en la plaza y donde nos reuníamos en la iglesia de la Santa Cruz, que nos habían dado los curas un saloncito para un grupo de familiares de presos y de algún desaparecido que no venían a la plaza. Nosotros sabíamos de la existencia de la madre, lógicamente, desde mucho antes de los hechos ocurridos que nos obligaron a nosotros a irnos de la iglesia. Pero, como ya te digo, nosotros dentro de la iglesia no teníamos contacto con otros sectores que desarrollaban otra clase de actividades y desarrollo político. Eso, o sea, también existían en esos momentos frentes sindicales que se oponían a la dictadura y, bueno, que no necesariamente tenían una forma de contacto con todas las actividades de resistencia que se desarrollaban. Cada uno dentro de sus posibilidades hacía lo posible, ¿no? Preanuncio de lo que venía fue que se mandaron a Astiz a que viniera a la plaza con nosotras, haciéndose pasar por hermano de un desaparecido, y tenía contacto y conversaba. Entonces había ido alguna vez a la casa de Azucena, alguna vez se encontraba con nosotros en el bar y le decíamos que no, porque él podía desaparecer, creídas de que era hermano de un desaparecido, ¿no? Mira, yo podría haber estado entre ese grupo, ¿no? Porque cuando nosotros fuimos a las reuniones que se hacían en la Santa Cruz, que iba Esther, Mari Ponce y Esther Careaga, iba yo a las tres madres, digamos, ¿no? Y la primera reunión
que estaban los familiares de la Santa Cruz y estaba ese muchachito ahí, flaquito, chiquito, lindo, ¿viste? Y así reunidos. Bueno, hablábamos, le habían llevado el hermano, dice, estaba buscando a su hermano porque la madre estaba enferma, que era Astiz. Que después un sendero que era Astiz. Nos decía, no, porque nosotros tenemos que buscar información en los amigos. Una de las cosas, en los amigos. ¿Cómo vamos a buscar? Yo voy a buscar en los amigos de mi hija para encontrarlos, decía. Y así fue que el 8 de diciembre nosotros nos habíamos repartido, estábamos juntando firmas y aporte para una solicitada que tenía que salir, que salió el 10 de diciembre, y entonces ese mediodía nos empezamos a repartir de 3 madres en cada iglesia para juntar esas firmas y el dinero. Les tocó a estas madres ir a la iglesia Santa Cruz, en ese lugarcito que los curas prestaban, y bueno, ahí fue, en un momento Astiz entró y empezó a sacó un billete de 1 peso que se usaba antes y lo mostraba diciendo, yo no tengo para poner para esta solicitada hoy, y mostraba, y a la que le mostraba la estaba señalando que se la tenían que llevar. Y entonces, como ahí se reunían familiares también de presos políticos, él ahí fue señalando y se llevaron de ahí 10 personas o 9, y después el día siguiente, no el 9 sino el 10, cuando ya salió la solicitada en el diario La Nación, cuando Azucena fue a comprar el diario, fue secuestrada en la esquina de su casa. Fueron a buscar a Remo Berardo, que era también un hermano desaparecido. Fueron a buscar a una monja, una se la llevaron de la iglesia Santa Cruz, a Liz Domon, y a León y Duquet la fueron a buscar a la iglesia donde ella vivía, San Pablo, en Ramos Mejía. Y entonces ahí redondearon esas 12 personas que fueron llevadas a la ESMA, torturadas, y que terminaron en los vuelos de la muerte. En este lugar donde están sembradas las madres, hacemos un ratito de silencio para caer en la cuenta del lugar. Elegimos para este momento de homenaje a los 12 el hacer nuestras las palabras de Bernardo Hughes. El momento de la vida les exigía eso y no se negaron. No vale la vida porque murieron, sino que murieron porque la vida valía. Tenemos aquí el suplemento en el canto. Está la canción La Memoria.
Adelante. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Estoy cansada. Pesa mi cuerpo más que una red colmada de espeso mar. Una red que se hunde en esas fosas sin sol ni misericordia. Y están hinchados mis pies y húmedas y brillantes las palmas de mis manos. Tengo la lengua seca como un vidrio. ¿Cuántos años llevo de aquí para allá solo sabiendo que debe ser así y alentándome con la sombra de mis propios pasos? Aún no los he encontrado, hijos, pero buscándolos su madre se ha encontrado. No se dejen vencer. El calor de mi cuerpo ya los envuelve. Resistan la pesada eternidad del frío. Rechacen esa quietud que los invita. Hagan retroceder de sus bocas amadas el silencio. Yo los espero. Yo no los voy a dejar de esperar. Así que muchos de nosotros estábamos presos, otros estaban en el exilio, había una cantidad enorme de exiliados por todas partes del mundo. Y bueno, Madres, a partir de eso, del año 77, se conforman como asociación, ¿no? Y utilizan lo que era el pañal. No eran pañales estos descartables ahora, ¿no? Era un pañal que había que lavar, que era triangulares, que son los que esos pañuelos en realidad son pañales, ¿no? Y bueno, queda esto como símbolo y realmente desarrollan una presencia, una capacidad, una resistencia increíble, que yo en un momento en los escritos míos decía que cuando la denominaron las locas de Plaza de Mayo, yo les llamaba las Madres Coraje, ¿no? Llegamos a las 6 de la mañana a
Luján. ¿Cómo hacemos para identificarla entre tanta gente que va a haber? Millones, millones, miles. Y no, nos ponemos, dice, un pañuelo, dice un pañal de nuestros hijos que quien no tiene, sino de los hijos, de los nietos. Y entonces nos ponemos eso y nos identificamos. Y nos fuimos viendo así con los, las que tenían ese pañuelito blanco, ahí, y estuvimos hablando con los curas, pero que también una, ¿cómo es? Una indiferencia. La Iglesia Católica tenía sus sectores, la Iglesia de base, de los curas del tercer mundo, y tenía la parte de arriba, los pancistas que, de derecha, que eran los que participaban hasta en los campos de concentración y en la entrega de los bebés de sus madres cautivas embarazadas. Te cuento una sola anécdota. Cuando estábamos perseguidas, sabes que en la plaza nos perseguían, no nos dejaban reunir y todo eso, bueno, lo sabes. Entonces un día que nos corrieron, nos metimos dentro de la iglesia, el grupo que éramos, que estábamos, pensábamos en la catedral, que, bueno. Llamaron de adentro de la catedral y entraron los milicos a sacarnos. Así que mirá el rol que teníamos. Un rol totalmente nefasto junto con todos nosotros. La Iglesia apoyó a la dictadura, no hay ninguna duda, por acción y omisión. Y hubo contradicciones, ¿no? Yo tenía cierta reticencia a ir a las iglesias, pero eran lugares de concentración y a veces he ido, sí, claro que sí. Cuando se le dio el premio Nobel a Pérez Esquivel, se hizo un acto donde él habló en una iglesia que no me acuerdo dónde era. Hubo otras iglesias también que se prestaron. Otras no. Por ejemplo, al principio de la década del 80... las madres ocuparon la catedral de Quilmes y Monseñor Novak, más allá de que figura en la historia oficial como uno de los prelados que se opuso a la dictadura, en aquel momento, y yo lo presencié, fue bastante hostil a esa ocupación y bastante hostil a la lucha de las madres. Las madres estuvieron varios días ahí sin baño, sin comer, en fin, en condiciones muy, muy duras. El único masculino, como diría Lacan, el único masculino que la acompañó fue el padre Puijané, el que después se hizo célebre por los hechos de la tablada. Y yo estuve una noche, pasé ahí, que me acuerdo que Nora Cortiñas, con esa perspicacia que tenía, con ese humor que la caracterizaba y la caracteriza, dijo: ¿qué va a decir mi marido? Duermo con Puijané y con Schiller, ¿no? Bueno, yo estaba en el exilio y llegaron las informaciones que en Buenos Aires había surgido una mujer, madre de Plaza de Mayo, que fue la madre de los desaparecidos. Y realmente organizaban actos y todo lo demás. Bueno, como yo estaba en conexión con los organismos de derechos humanos de toda Europa y de México y de Venezuela, es decir, nos enteramos de todas las noticias. Después ellas empezaron a venir al exterior y entonces las invité. Fueron tres veces a Alemania. Tuvieron un rol definitivo los derechos humanos. Ellas se hicieron conocer en todo el mundo la desaparición de sus hijos.
y el sistema de la desaparición de personas. Sinceramente, es un hecho que ha quedado en la historia. Azucena era peronista. Devita, fanática de Evita. Si no se lo hubiera llevado, ella hubiera sido la líder auténtica del movimiento. Azucena era muy campechana, muy así. Y Eva es más frontal, más autoritaria, ¿no? Pero fue ganando terreno y merecidamente, porque tenía una fuerza que era necesaria, una arrogancia para enfrentar a esos monstruos que era necesaria. La llevaron, la torturaron, la amenazaron y a las 5 horas la dejaron en la calle. Con el mismo sistema de siempre. Sí. El día de la marcha, a las 5, uh-huh. Yo iba a salir de mi casa, tenía el Ford Falcon gris, sin chapa, en la puerta con dos personas adentro. O sea que el sistema es el mismo, ¿no? El mismo. No cambia. Y sí. Para desaparecer las personas también, siempre el mismo sistema. No, eso no ha cambiado. Además, si han leído el libro de la OEA, ahí está bien claro que todos los procedimientos son de la misma manera. Saqueo, destrucción, tortura. ¿Qué es capaz de torturar a un ser humano? ¿Qué es capaz de hacer...? ¿Pero cómo se justifican? ¿Cómo...? ¿Se justifican ante quién? Pues usando. No, ellos mismos. Claro. Ellos se crean su propia ley y se justifican ellos solos. Nadie lo justifica. No, ellos solos. Dentro de ese elemento tan malsano y tan anormal. Nosotros lo que pudimos hacer, visibilizar al ausente, al desaparecido. Eso. Y eso fue tomando más consistencia en el exterior. En el exterior realmente se sabía. Entonces ahí se empezaron a preocupar de que esto estaba trascendiendo. Porque mientras era acá dentro del país, les importaba un bledo. Soy una de las madres de Plaza de Mayo. Desde hace 5 años, je suis l'une des mères de la place de Mai. Depuis 5 ans, je porte comme consigne de ma vie la recherche de mon fils Gustavo. Le 15 avril 1977, mon fils partit de la maison pour son travail et depuis ce moment, je frappais à la porte des prisons, des juges, des établissements militaires, des hôpitaux, des hospices, partout où mon cœur m'indiquait que mon fils pourrait se trouver. Nous avons appris que des personnes avaient été assassinées et jetées à la mer, leurs cadavres apparaissant sur les plages avec des signes de torture et de mutilation. Quel problème que le mien, lorsque mon petit-fils me demande « Où est mon papa ?» Pourquoi il n'est pas là? Quelle réponse lui donner? Et quel drame que celui des grands-mères de la place de Mai, qui demandent où sont leurs petits-enfants disparus, les uns enlevés avec leurs parents, les autres nés en détention? Quelle réponse donne le gouvernement? I now call on the distinguished representative of Argentina. Fueron las madres las primeras que salieron a la calle. Pero las madres realmente las que lograron el lugar en la opinión pública, haciéndose conocer principalmente en el exterior, viajaron por todo el mundo. Yo estoy muy orgulloso de haberlas ayudado de esa manera en Europa. Nadar contra la corriente fue difícil. La propaganda manipuladora del régimen militar había penetrado mucho en un gran sector de la población. Recién después me liberan, tres días antes de la final de fútbol del Mundial, ¿no? Pero con libertad vigilada, no con libertad total. El estadio pronuncia un aplauso y el mundo en la gira en el Japón, en los Estados Unidos, en el África, en Londres o en Alemania, en el Congo o en el Sudán, todos dirán, este es el país organizador del Mundial. Esta es la Argentina que nos muestra hoy cómo es geográficamente, políticamente, cómo es su juventud, cómo es su belleza.
cuando pasó lo de los chicos, al año y pocos meses mi marido no pudo soportarlo más, en el sentido de que para el día del mundial, el 25 de junio, justo cuando terminó el mundial, que la gente salió a festejar y él ahí me dice, todos festejando, y nosotros acá sin nada. Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar. Para no errar el disparo. Saber esperar es saber luchar. Argentinos, a vencer. Cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro. Combate de Puerto Argentino ha finalizado. La sangre derramada no será negociada. La sangre derramada no será negociada. La sangre derramada no será negociada. La sangre derramada. Cuando yo estaba en la prisión, ya era candidato al Premio Nobel de la Paz. Cuando me otorgan el premio, la dictadura trató de ocultar lo que yo no era argentino, que era paraguayo, que era brasilero, que era colombiano, menos uruguayo que yo, pero menos que era argentino. A los dos días intentan asesinarme. Teníamos un 4L y bajamos por Bolívar, íbamos a doblar en la sede nuestra en México. Y aparecen dos personas con las armas en la mano para matarnos. Le digo a mi hijo, acelera porque nos matan. Y mi hijo acelera así y atrás se le cruza un taxi.
Entonces, cuando está el taxi ahí atrás, no pueden matarnos, ¿no? Y lógicamente que nos fuimos, le digo, acelera porque nos matan. Fue muy traumático porque no hubo ningún tipo de reconocimiento, ¿no? Pero vino muchísima prensa internacional. Y me acuerdo cuando me dan el premio, había periodista, dice, aquí la dictadura montó todo para el premio Nobel de Literatura, para Borges, pero en lugar de Borges está usted, ¿no? Quise reunirme con Borges porque nos conocíamos, pero no quiso reunirse. El tránsito de la dictadura a la democracia fue duro y difícil. En general, no creíamos en nadie. Alfonsín había dado muestras de que no le interesaba mucho la defensa de los derechos humanos, porque cuando aparecieron los cadáveres en la costa, en febrero del 78, las madres lo fueron a ver para que las acompañara a la costa, para exigir la identificación de esos cadáveres, y se negó. De cualquier manera, la dictadura se terminaba. La habían quebrado las Malvinas, el malestar que había en el exterior con todo lo que pasaba con los derechos humanos. Era un alivio, pero sin creer. Y lo fuimos a ver, a decirle, ¿qué va a hacer? Usted tiene que ponerle fin a esto. Hay que saber de pe a pa qué pasó. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que los torture para que confiesen? Nos pusimos medias locas, le dijimos, no tortura, pero usted tiene que saber. Esto hay que aclararlo, porque si no, no se puede avanzar. Y fue tirante la situación. Es el presidente de los argentinos, el doctor Juan Alfonsín, se apresta a dirigir su mensaje para toda la multitud que se ha reunido en esta histórica Plaza de Mayo. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Y Alfonsín, lo que pasa que yo le valoro, yo personalmente, ¿no? Esto no es tema de que hemos conversado mucho, ¿no? Que con las armas calientes, humeantes, haya decidido hacer el juicio a las tres primeras juntas. Los juicios a las juntas no lo hubiera hecho por ahí cualquiera, ese no lo hizo. Deja de lado lo que puede haber hecho después, pero eso fue importantísimo. Hacer el juicio en esos momentos fue muy importante y marcó un momento donde nadie podía decir que acá no se podía hacer un juicio a los genocidas. La idea de hacer un diario surge enseguida, porque nosotros empezamos a hacer para informar un boletín, las madres, a mano, con las cosas que hacíamos. Un boletín de 4 páginas, chiquita. Entonces, cada vez que nos encontrábamos con Osvaldo Bayer, decía, hay que hacer un diario. Fue un logro, porque pudimos mostrar ideas, no las locuras de las madres, como decían, sino
la ideología, la posición. Mucha gente nos ayudó, mucha gente, muchos periodistas importantes, empezando por Bayer. Las madres me encargaron, cuando yo estuve ya en la Argentina, me encargaron la dirección del diario, del nuevo diario que iba a surgir de Las Madres. Y yo lo fundé con la ayuda de otros, por supuesto, que me ayudaron mucho. Tocábamos la temática de la actualidad y también del pasado, ¿no? Las dos temáticas. Y buscábamos los mejores autores, los autores que se habían jugado. Esto es diciembre del 84. Este fue el primer diario que sacamos. No vamos a claudicar, dice Eve. Escribía Alberto Vilis, Raquel Ángel, Osvaldo Bayer, David Viñas, Hermann Schiller, Vicente Cito Lema, Eduardo Galeano. Me pone piel de gallina. Que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto casi, el público decimos, la ciudadanía, contacto casi directo con los fusiles. El público se ha dado cita, acá traspuesto todas las barreras que había. Nuevos patrulleros de la policía de la provincia de Buenos Aires junto al portón de la escuela de infantería. General Ernesto Alay, buenas tardes. Dentro de algunos minutos va a llegar el presidente de la Nación. ¿Cuál va a ser el tenor de la reunión? Ya, no estoy comunicativo. A partir de ahora estoy en combate. Gracias. Compatriotas, felices Pascuas. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes vuelta a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. Bueno, después cuando claudicaron, en realidad salimos a gritar desde todo, ¿no? Porque tanto esfuerzo que había hecho el pueblo para que no quedara esta historia con la total impunidad. Nosotros seguimos peleando, nosotros seguimos en la nuestra, ¿viste? Siguiendo reclamando, la que podía viajar, viajaba, la que no podía, como Roque, anduvo por todas las provincias. Y estaba con todos los trabajadores, todo lo que podía. No sé si fue en el 86, no me acuerdo bien, cuando nos separamos de Eve. Porque, bueno, no había entendimiento en un montón de cosas. Entonces, hubo que separarse. Y ahí me quedé con Línea Fundadora. Empezaron las disidencias y hubo un momento que se hacía ríspida cualquier situación, cualquier reunión, y ahí decidimos un grupo grande separarnos y empezar el nuevo grupo de una manera también colectiva. Y bueno, decidimos que iba a ser la Línea Fundadora porque éramos madres fundadoras del movimiento. El momento de la ruptura de Madres fue un momento doloroso, porque le dábamos de comer al enemigo, no había otra cosa
más terrible para nosotros que darle de comer al enemigo. Por eso yo nunca critiqué a Evo Bonafini en público en esa época, porque yo no soy de los que advirtieron algunas cosas en la última etapa. Yo las conocía desde el principio. El tema de los derechos humanos va más allá del democratismo que estas dos palabras implican. La lucha por los derechos humanos era también para nosotros reivindicar la lucha revolucionaria de los que cayeron. ¿Cómo íbamos a salir en esa época a hacer críticas a alguien que sin duda era la vanguardia de la lucha? El tiempo fue dando vueltas, y hoy la referente nuestra, hoy de los derechos humanos, de las madres, es Nora Cortiña, no Evo Bonafini. Se dio vuelta la historia, pero al principio eso era más difícil. Yo fui directora de este diario hasta que me retiré de las madres. Hasta el 93. Que me enojé mucho. Un día me levanté y dije, basta, no voy más. 3 meses casi me vuelvo loca. Caminaba por la Panamericana, iba y volvía hablando sola. Porque dije así, no. Él estaba tomando rumbos que no me gustaban. No me gustaban. El autoritarismo se había vuelto demasiado evidente. No era ese cuerpo orgánico, macizo, que discutía, que llegaba a acuerdos. Entonces, dije, no, basta. Yo no estoy para cumplir órdenes. Si yo escribo anunciar desde La Rioja que en horas de esta mañana en el aeropuerto metropolitano he firmado los decretos de indulto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte. Por acá, señor López, yo le pido que se acerque primero hacia aquí, ¿sí? Buen día. En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Señor López, usted ha sido citado a declarar como testigo en esta causa que se le sigue al señor Miguel Osvaldo Ticolás. Bueno, vos sabés que Julio era un compañero nuestro de la Asociación de Detenidos Desaparecidos. O sea, Julio había estado desaparecido previamente, fue testigo en el juicio de Checolás y en el de la Unidad Penitenciaria 9 también, fue testigo en ambas causas, digamos. En ninguno de los dos logró ver el final de la causa porque fue secuestrado el día que iban a leer la sentencia a Checolás. Lo que tenían que hacer para encontrarlo a Julio era parar el país, digamos. O sea, que no era solamente poner la foto en la luneta de atrás del patrullero, sino que lo que había que hacer era buscarlo en forma inmediata ya mismo, porque horas que pasaran, era un hombre mayor ya al momento del secuestro. No nos dieron pelota, el domingo se jugó al fútbol y la vida continuó como si nada, digamos. Otra cosa que yo siempre le critiqué al gobierno, al que se fueron. Porque ahora el otro día escuché a uno que decía, no, tenemos que exigirle a este gobierno la aparición de Julio López. Yo me quedé mirándolo, digo, está loco. Porque su gobierno no hizo nada. Ni siquiera lo nombraba. ¿O no? Ni lo nombraba. Primero, Aníbal Fernández diciendo que no, debe estar en la casa de la tía tomando el té. Eve Bonafini diciendo Julio López no es un desaparecido. Desaparecidos son nuestros hijos, no Julio López. Para ellos representó desde un primer momento, y eso se notó, como un gigantesco paso atrás del que no se quisieron hacer el cargo en ningún momento.
hay que salir a la calle, todos tenemos que salir a la calle. No importa que salga fulano, todos tenemos que salir a la calle, pero no pretendamos, ¿no?, ir tomados de la mano los que estuvimos con diferencias y agredidos por los que no pensábamos igual que ellos, agredidos de palabras, de actitudes, no, es imposible, ¿no? Esto tiene que curarse, este país tiene que volver a un equilibrio, porque el gobierno anterior dejó heridas profundas adentro de los organismos, no entre los organismos en sí, adentro de cada organismo dejó heridas. Mira, siempre dije lo mismo. Para mí fueron usados los derechos humanos. Y no me retracto de esto, ¿eh? Los dije, por eso tuve varios problemas, lo voy a seguir diciendo. Fueron usados. Derechos humanos no son solamente nuestros desaparecidos. Hay derechos humanos de la salud, es la educación, es el buen trabajo, es el respeto también hacia los jubilados. Cuando se mandaron macanas, había que decirla. Yo tengo la conciencia tranquila porque no me callé nunca, ¿no? Y lo digo con orgullo. Yo, Milani, la ley antiterrorista, el proyecto X, el avasallamiento a las poblaciones indígenas, el desdén con los jubilados. Los 12 años fueron de desaciertos, aciertos, y fueron cooptaciones con gente que se dejó cooptar. Gente que no le importaba tener independencia política o no. Cuando en los organismos de derechos humanos tiene que haber una independencia política para poder recibir las denuncias de violaciones a los derechos humanos. El 12 de marzo de 1977, una patrulla militar combinada con fuerzas de la policía y tengo entendido también que con gendarmería son las que rodean mi casa y realizan un tremendo allanamiento en mi casa y a la postre de ese allanamiento se llevan detenido a mi padre. El que comandaba el operativo era Milani. Yo en ese momento no sé su apellido ni él se da a conocer. Y me dijo que lo llevaban, me dijo a mí, pero delante de todos, de que lo llevaba a la cárcel de La Rioja. Eso fue el día sábado, decimos, entre sábado y domingo, que ocurrieron todos estos hechos. De desesperación para saber a dónde estaba mi padre realmente. Y el día lunes, a eso de las 10 de la mañana, se presenta en un auto de la policía, pero personal del ejército y policía, a la municipalidad del departamento capital, de donde yo trabajaba, y me llevan detenido. Para mis familiares, ellos desconocían cuál era mi paradero. El ejército no me reconocía como detenido y para ellos esto era tremendo, la búsqueda de saber a dónde yo estaba. Pero más o menos una semana
estuve yo en esa situación de desaparecido para mi familia, aunque yo bien sabía que también estaba en el mismo penal donde estaba, había estado mi viejo y ahora está Milani. Mi hijo desapareció el 17 de junio, tres días antes del Día de la Bandera. Eso me dijeron los chicos, estos que me atendieron cuando yo llegué. Alberto era mi único hermano. Fue uno de, digamos, esos jóvenes, bueno, yo también, ¿no?, que creíamos que se podía construir otro mundo, otra sociedad mejor. Había un cura, un capellán en el ejército, que como mi hermano sabía ayudar en la misa, desde chico habíamos estado en la iglesia, lo llevaba al oficiar las misas en la cárcel, que fue un centro clandestino de detención, y después empezaba, donde también había presos políticos ya blanqueados, ¿no? Y era para que marque, y para marcarlo de paso con la gente que ya estaba detenida. Le decía, a ver, ese muchacho es amigo suyo, esa chica la conoce, a los que estaban en la misa, y justamente eran presos políticos y muchos de ellos eran amigos de él. Entonces, cuando a él lo hacen, lo llevan al servicio militar y después lo llevan a Monteros, lo llevan específicamente para hacerlo desaparecer. Bueno, y comencé la búsqueda de ese momento, ya fui allá al regimiento y bueno, fui al obispado, en ese tiempo todavía estaba Monseñor Angelelli, y bueno, y seguí telegramas, había de corpus. A los más o menos 11 días, soy llevado a la Justicia Federal para declarar. ¿Y quién me lleva a mí? Es el mismo oficial que había hecho el allanamiento y se llevó detenido a mi padre, es decir, Milani. Tampoco yo en ese momento sabía que él era de apellido Milani, sino que me traslada al juzgado, y en el juzgado por un momento me ponen en una celda y enseguidita me sacan a declarar. Y bueno, allí estuvo Milani todo el tiempo, hostigándome, acusándome de subversivo. En medio de esta declaratoria, en algún paréntesis, el secretario del juzgado le pregunta cuál es el nombre a este oficial, que hasta el momento yo no sabía quién era. Y él le dice, y lo retuve por el odio con que me hablaba, lo retuve al nombre por lo que le pasó a mi viejo, por el allanamiento, por todo eso. Yo digo, este tipo lo voy a denunciar. Cuando se van a Monteros, ahí es donde Alberto oficia de asistente de Milani. O sea, es cuando estuvo más cerca de él y por el que no puede evitar las acusaciones, las imputaciones que tiene. Él no pudo desconocer que Alberto lo habían hecho desaparecer. Lo sacaron para asesinarlo. Y además está el acta de deserción en la que él encubre el asesinato con una supuesta deserción que sabemos que no fue así. Estamos acá frente al batallón de ingenieros 141, donde desde acá fue llevado Alberto Ledo a Tucumán para hacerlo desaparecer. Pero con la idea de llevarlo fue desde acá, de la inteligencia riojana, y por eso queremos de que Milani se siente en el banquillo de los acusados, porque es uno de los responsables de la desaparición de Alberto Ledo. Aquí trabajaba Milani, este es el lugar donde trabajaba. Y aquí salieron, aquí estaba la área de operacional por la cual, desde donde salían a hacer los allanamientos y las detenciones durante todo el transcurso de la dictadura militar. Entonces, formamos la filial en el año 83. En diciembre del 83, éramos tres madres las integrantes, porque
las otras madres, bueno, había tanta presión, temor. Nos propusimos intentar ver si podíamos fundar, podíamos colaborar con la creación de la filial de Madres de Plaza de Mayo. Y tomamos contacto con las madres que conocíamos, con Marcela Ledo, que se adhirió de inmediato, con Juana Gómez de Minué, ahora fallecida, y con Luisa Torres de Toledo, que es la otra madre que adhirió espontáneamente, digamos, a la creación de Madres de Plaza de Mayo. Así es que en el año 83 ya se crea la filial de Madres de Plaza de Mayo. Bueno, Milani sí está detenido desde las 4 y 10 de la tarde ya en el Servicio Penitenciario Provincial, en el pabellón número 5. Está alojado el jefe del ejército. Era todo como que quedó muy quieto. Bueno, pero nosotros en ningún momento nos quedamos quietos. Entonces, cuando salió la foto de Milani en la tele, ¿no? Ahí es cuando nos aparecen montones de testigos, porque lo reconocen de todas las atrocidades que había cometido cuando estuvo en el regimiento de La Rioja. Después de la foto de la televisión, entonces, yo hablé, pregunté a las madres, ¿es verdad que lo recibieron las madres a un represor? Entonces, bueno, no, en ese momento no me atendieron, hubo una excusa. Mira, vos sabés que ni siquiera me enteré cuando lo designaron. No, ni me enteré. La madre de Alberto Ledo, la Marcela de Ledo, me llama y me dice, ¿vos sabés que apareció en el Clarín una información donde dice que el nuevo jefe del ejército, Milani, habría sido el oficial que lo llevó y que lo tenía como secretario Alberto Ledo? ¿Vos sabés algo del tema? Y le digo, pero vos sabés que Milani me suena a un tipo que yo creo que yo lo denuncié, Marcela, le digo. Fíjate vos, yo creo que es el tipo que actuó en mi caso. Yo creo que lo denuncié. Mira, déjame que lo vea al nunca más para corroborar si es él. Y bueno, me fui a mi casa, busqué el Nunca Más riojano, vi mi propia declaración y ahí estaba, era él, Milani. Volví a la Marcela, le dejé el libro, el Nunca Más, con la denuncia. Y fue la Marcela Ledo la que dio a conocer que yo lo había denunciado a Milani y que allí estaba la denuncia, pero allí, delante mío, ella, Graciela, se dirigió a Fresneda, al que le había sucedido en el cargo a Eduardo Dualde, en la Secretaría de Derechos Humanos. Le llamó a Fresneda y le dijo, Fresneda, está la denuncia contra Milani. Yo lamento mucho que estos compañeros, que son hijos de desaparecidos, y que hayan hecho una caso omiso a esa información, no tan solo en ese momento, sino en los días posteriores, meses posteriores, años posteriores, sin hacer nada, porque realmente le hizo mucho daño la designación de Milani a la política de derechos humanos, no hay ninguna duda. Yo lo que siempre dije es un poquito... Es un poquito fuerte, pero es la verdad. Que bueno, yo estuve tan reconfortada cuando el doctor Kirchner bajó los cuadros de Videla y los otros miembros de la Junta. Bueno, ¿y qué pasa? Que después la presidenta pone un represor al frente del ejército. Entonces ahí vienen mis dudas, porque uno no alcanza a entender ese cambio, ¿no? Estábamos porque el doctor Kirchner, bueno, le puso al servicio y dijo que todos los represores traje de rayas,
irían a las cárceles. Y bueno, ¿qué pasa? Que todavía faltan muy muchos de ser juzgados. El gobierno seguramente tenía razones para utilizar a esta persona como un gran jefe de inteligencia, porque en todos estos años él aumentó toda su experiencia en la inteligencia militar, que no la utilizó para lo que tiene que ser utilizada la inteligencia militar, que es para la defensa de nuestra patria ante los ataques exteriores, sino que la utilizó para la inteligencia interna. La primera pregunta es, ¿crees que hay unas nuevas Fuerzas Armadas? Sí, creo definitivamente que hay una nueva Fuerza Armada, básicamente, y especialmente en los últimos 10 años. Reconozco que en las Fuerzas Armadas y en el Ejército había un... A ver, quiero ser honesto, un importante odio con las madres, como con todos los organismos de derechos humanos, ¿no? Si damos un paso lo vamos a dar y lo vamos a dar fuerte. Y a mí me encantaría. Yo ahora estoy con el tema este, ¿viste? Me acusan de derechos humanos, entonces digo, bueno, voy a un acto, no se acusan de puté todavía. Y estoy muy orgulloso de ser militar, a pesar de cargar con la mochila que cargamos nosotros, ¿no? Sí. Porque, por eso hay que empezar a dejarla la mochila, ¿no? A tirarla, dejarla, porque no es justo. No es justo, pues. Puta, que participemos en un acto juntos. Claro, hay una... Participemos en un acto de derechos humanos juntos. Hay la verdad como que, una barrera, ¿viste? Hay que romperla. Pero alguien tiene que empezar. Que no entiendo cómo, Eve, que nos conoce tanto a nosotros, a Marcela Ledo, a Luisa Torres de Toledo, a las Madres de La Rioja, a mí, como la persona que la Marcela siempre le ha dicho que yo estaba colaborando con la tarea de ella y que me conoce mucho, que haya llevado a desconocernos de la forma que lo hizo. Yo no puedo entender eso, no puedo entender. A mí me parece que eso fue un acto de traición lo que ella hizo, ¿no? Pero yo no le quiero desconocer el rol de lucha de las... de Eve, no quiero desconocerla, no quiero decir que por ello, que por lo que hizo de ponerse al lado de Milán y en lugar de ponerse al lado de las madres, voy a desconocer su lucha, su resistencia, no quiero cortar a pedazos su figura, no, sería... Sería lamentable, es lamentable. Sinceramente. Creo que detrás quizás puede haber habido otra cosa, puede haber habido otro proyecto, igualmente lamentable. Había una idea de querer... amnistiarnos, de querer hacer un evento del perdón. Y creo que las figuras del general y del pañuelo le servía a esos señores que quieren terminar con la brecha que existe todavía entre los represores y sus víctimas, y que quieren que hacer un borrón y cuenta nueva en la historia argentina. Y no lo van a lograr. Este hecho que hoy Milani esté preso, después de 40 años, demuestra de que está viva la lucha del pueblo pidiendo justicia, y que eso ha sido así y va a seguir siendo así siempre, ¿no? Por 50 lleva el señor.
próxima estación, Lima.